Y hola, hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vale chicos, pues bueno, en el vídeo de hoy os voy a presentar el micrófono así. En el vídeo de hoy os voy a presentar, ok, un easter egg todo guapo en el mapa de Dox navideño, que sabéis que lo han metido en la última actualización, ok. Y nada, es un easter egg, bueno, uno no, son dos easter eggs, salieron ayer. Lo que pasa que, pues bueno, he tenido diferentes problemas personales y no me he sentido motivado para subir vídeo. Y nada, voy a subirlo, voy a explicar cómo se hace. Es muy sencillo, espero que todo el mundo lo entienda. Y nada, ya sabéis, like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nada, empezamos vídeo. Vale chicos, pues ya estamos dentro de la partida. Os voy a explicar cómo funcionan esos dos easter eggs, ¿vale? Me he cogido aquí lo que viene siendo la Kilo con una mirilla portera, simplemente para enseñaros un par de cosillas, ¿vale? Lo primero de todo, el primer easter egg consiste en romper estos muñecos de nieve que tenemos por aquí en el mapa y conseguiremos una nariz de zanahoria, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, en el muñeco tenemos una zanahoria. Pues esta zanahoria se nos pondrá a nosotros en la nariz, nuestro personaje, se puede decir así, ¿vale? Vale, ¿cómo se hace esto? Tenemos que salir, ¿vale? Ponemos que este es el respawn A, ¿vale? Y allí tenemos el respawn B. Os explico, aquí tenéis que hacerlo con un colega, porque si no, no sale. Es muy difícil, porque tenéis dos segundos para hacer todo lo que voy a explicar ahora. Salís del respawn y tenemos aquí un muñeco y tenemos aquí arriba otro muñeco, ¿ok? Si nos vamos al otro respawn, ¿vale? Tenemos aquí un muñeco y allí otro muñeco, que no sé si lo estaréis viendo aquí. Entonces, vuestro amigo, os recomiendo hacerlo en equipos diferentes. El equipo Spellnatch y el equipo Black Ops, por ejemplo. Nosotros somos Black Ops y nacemos aquí. Pues bueno, cuenta atrás, 3, 2, 1 y rápidamente disparamos al muñeco, ¿vale? Ha desaparecido, como lo habéis visto. Y aquí, rápidamente también, ha desaparecido. Vuestro compañero lo tiene que hacer exactamente igual a la misma velocidad que vosotros, ¿vale? En menos de 2 segundos. Se viene por aquí, nace aquí, ¿vale? Se gira, dispara y hace pum. Y ya está, ¿vale? Easter egg completado. Lo tenéis que hacer con una pareja de dos, ¿vale? Con un colega. Segundo easter egg, ¿vale? Segundo easter egg es prácticamente ya, ¿vale? En lo que viene siendo nada, 30 segundos. Segundo easter egg consiste en que cuando esta aguja llegue a las 12, ¿vale? Las agujas lleguen a las 12, tenemos que disparar rápidamente a la veleta que estáis viendo por aquí, que se está moviendo ahora mismo, y saldrá Papá Noel. Pero un Papá Noel especial, con el personaje del Call of Duty Ghost, ¿vale? Ahora lo veremos, cuando llegue a las 12 lo que tenéis que hacer es rápidamente disparar ahora. Vamos a verlo y ya está, lo vais a ver y punto, ¿vale? Y sí. Llegamos a las 12, ahí está, como estáis viendo, sale esto por aquí. Y toma, ahí tenéis a Papá Noel con el personaje del Call of Duty Ghost. Ahí está, y se ve eso, y aquí bueno, cae nievecita, ¿vale? Es el easter egg, y como estáis viendo, si lo habéis hecho bien, saldrá esto y el reloj se quedará congelado en las 12:00. Ya estaría, este es el easter egg. Voy a repetir los pasos. Primero, muñecos de nieve, que los tenéis uno por aquí, y otro ahí arriba, que casi me confundo con otro respawn. En menos de 2 segundos, por eso digo que recomiendo, bueno, recomiendo, es que es prácticamente imposible hacerlo tú solo. Recomiendo hacerlo con un colega vuestro, lo que sea. Un colega se pone allí, tú aquí, cuando salgáis de la partida, cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, os giráis, disparáis y disparáis ahí arriba y ya está. Y vuestro colega tiene que hacer exactamente lo mismo, pero con este respawn, ¿vale? En plan, en este respawn tenemos un muñeco aquí y otro muñeco ahí. Ya está, y luego el segundo easter egg es que cuando llegue las dos agujas a las 12, es decir, las 12:00, ¿vale? A las 00:00, es disparar rápidamente aquí. Yo os recomiendo que cuando estéis más o menos por aquí, la aguja, más o menos por aquí, sobre las 11 empecéis a disparar, ¿vale? Empecéis a disparar y ya pum, sale. Como habéis visto, pues sale por aquí un fuego artificial y por aquí sale Papá Noel, ¿vale? O sea, nada, chavales, estos son los dos easter eggs de Dox Navidad. Sean chavales, like, favorito, suscribiros, estáis, activa la campanita ya que YouTube va como la gente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!